La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fa mesos que treballa en una campanya de vigilància i control del cargol Massana en el tram comprès entre Miravet i Tortosa. Aquests treballs han conclòs que després de 2 anys sense haver trobat cap exemplar, l'organisme estatal confirma els mateixos resultats i dona la plaga per erradicada, de moment, en el tram fluvial de Miravet. En Miravet, los dos focos que han aparecido en los últimos años se han conseguido controlar y erradicar. Y luego, posteriormente, en Tortosa, pues hemos visto una disminución en estos años de control grande hasta que estamos ahora mismo en unos niveles totalmente de erradicación. Eso quiere decir que en Tortosa, yo creo que próximamente lo que es toda la zona baja del río, en los próximos años, bueno, yo creo que se podrá prácticamente controlar en lo que es el caracol en el río totalmente erradicado. En els controls de vigilància a Tortosa també confien en poder donar per erradicada l'espècie en aquest tram fluvial en els propers mesos. Això és degut perquè ha augmentat la presència de cranc blau a la zona. Es tracta d'un depredador exòtic que no només ataca el cargol Massana, sinó a la fauna autòctona. En Miravet, afortunadamente, aquí no sube el cangrejo azul todavía. No sabemos si con el tiempo, con los años, conseguirá colonizar también esta parte del río e incluso subir aguas arriba. Pero bueno, aquí se ha conseguido erradicar por completo el caracol manzana sin la presencia del cangrejo azul. Y más abajo en Tortosa, donde sí que hay abundante cangrejo azul, pues no está todavía erradicado, pero bueno, el cangrejo azul desde luego está ayudando a mermar mucho las poblaciones de este caracol invasor, ¿no? Els tècnics ambientals expliquen com han estat els treballs i les campanyes realitzades en els darrers anys en tot el tram fluvial entre les dues comarques de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. El caracol manzana se introdujo en el delta del Ebro en 2009 y en 2013 la Confederación empezó a trabajar en la erradicación en el río. Desde 2013 aquí en Miravet se han descubierto 2 veces 2 focos que han sido erradicados, uno en 2014 y otro entre 2017 y 2018. El de 2014 fue más pequeño, pero el de 2017-2018 hubo 250 caracoles erradicados aquí. Actualmente está controlado, pero hay que seguir con el control. Y en Tortosa pues seguimos con los trabajos semanales, hacemos prospecciones nocturnas y diurnas, porque el caracol tiene actividad nocturna, y los vamos retirando. Ya actualmente los niveles son muy bajos. Per donar per erradicat el cargol Massana en aquestes aigües fluvials, no s'hauria de detectar cap exemplar en els pròxims 4 anys. Per aquest motiu, anualment es seguiran fent controls de vigilància dia i nit, perquè cada femella és capaç de fer 2 postes d'uns 450 ous cadascuna, i fa perillar que hi hagi algun rebrot. Si fos el cas que es trobés algun exemplar, seria retirat, s'entregaria als agents rurals i s'intensificaria la vigilància. El cargol Massana s'ha erradicat a Miravet per si sol i a Tortosa s'està erradicant per la presència del cranc blau.